Gentlemen, welcome to the Royal Academy of Arts. Without further ado, please allow me to introduce you to the director of Instituto Cervantes, Ignacio Otero. Thank you very much, Ignacio. Ladies and gentlemen, I'm going to be speaking in Spanish for once, but there's a translation. I know you're aware. So, amigas y amigos, muchísimas gracias a todos por venir. Me consta que había expectación por esta charla doble de hoy. Hay quien ha venido de lejos, de Londres, para asistir, pero llegados de más lejos o más cerca, es una alegría daros la bienvenida a todos. También es una alegría, aprovechando precisamente que tenemos una intérprete extraordinaria con nosotros, hacer uso del español aquí, en el corazón de Piccadilly, que es tanto como decir el corazón de Londres. De hecho, en el corazón de uno de los mejores Londres que ha habido, aquella extraordinaria capital dieciochesca de Reynolds y de Gainsborough, de Hogarth, de Handel y de Burke, los primeros clubes, los primeros cafés y, por supuesto, las primeras academias. Tanto el carácter asociativo y no gubernamental de la Academia como su vínculo con la corona inglesa corroboran el carácter tan británico de esta casa y explican el indudable afecto que los ingleses sienten por ella, como muestran las colas de la exposición de verano cada año o las colas que también se forman para ver la magnífica retrospectiva de Picasso que se inauguró a finales de enero. Por tanto, como pueden imaginar, es un honor para el Instituto de Cervantes de Londres estar hoy aquí, colaborar con esta institución y otras instituciones relevantes en nuestro programa picasiano. Y es una alegría traer esta casa de la pintura, siquiera sea por unos días, la lengua de uno de los grandes países de la pintura, como es España. Estos años, amigas y amigos, han sido excepcionales para el arte español en Gran Bretaña y más en concreto en Londres. Hace menos de un año, en la fachada de la National Gallery, coincidían los anuncios de las exposiciones que tenían lugar dentro del museo, nada menos que Sorolla y Bartolomé Bermejo. Y todavía siguen vivos los ecos de las exposiciones de Murillo y Goya. Esto es algo que tiene una indudable importancia en un país donde, con excepciones, el arte español ha sido quizá menos conocido que, por ejemplo, en Francia. Con estas exposiciones, grandes artistas entran en el canon británico, llegan por primera vez a muchos curiosos y asimismo incentivan la investigación de los académicos. Y ese interés está ahí, está creciendo. Como hemos podido comprobar en el Instituto Cervantes esta misma semana, en nuestra conferencia anual sobre arte español iberoamericano, que en honor del hispanista, del historiador del arte, Nigel Glendinning, organizamos con la Asociación Artes, de Amantes del Arte Español, y el Instituto Cervantes. Amigas y amigos, la exposición sobre Picasso y el papel es, pese a ese título en apariencia modesto, uno de los grandes acontecimientos culturales del año en Londres, pues con la excusa del papel como soporte se nos ofrece una en verdad apabullante retrospectiva del pintor malagueño. Tan amado en París, como aludía antes con otros pintores españoles, a partir de ahora puede decirse que Picasso ha sido y va a ser igualmente venerado. Para acompañar la exposición desde Cervantes, con apoyo de las instituciones amigas, hemos ideado un programa que nos aproxime a Picasso desde diversas perspectivas. Su relación con la vanguardia histórica española y europea, su vínculo con sus raíces andaluzas y malagueñas y los ecos cruzados de su pintura con otras artes. Hoy empezamos este programa con Juan Luis Bonet y José Lebrero Stas, a quienes quiero agradecer de corazón que hayan venido. Voy a presentarles brevemente, después tomarán ellos la palabra. Escritor, poeta, crítico de arte, comisario y museólogo, Juan Manuel Bonet ha sido, entre otras muchas cosas, director del Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IBAM, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, director del Instituto Cervantes en París y del Instituto Cervantes en todo el mundo, por tanto, ha sido mi jefe, y es autor de monografías sobre, entre otros, Ramón Gaya o José Manuel Ballester, pintor y fotógrafo, respectivamente. También escribió un muy celebrado diccionario de las vanguardias en España
y como comisario está detrás de retrospectivas de una importante nómina de artistas, de Català Roja, Leopoldo Comés, ambos fotógrafos catalanes, Comés recientemente fallecido, o Giorgio Morandi. Junto a su valiosa obra poética y idealística, Onet ha dado a la imprenta libros de importancia como La poesía reunida de Lasso de la Vega, la antología de poesía butaísta Las cosas se han roto, o la muy reciente antología de poesía de vanguardia iberoamericana Tierra negra con alas, que acaba de aparecer. El señor Bonet nos hablará hoy de la relación de Picasso con la vanguardia española en una charla que se llamaba Picasso's Path en inglés y que creo que en español era Picasso al fondo, ¿no? Tenemos hoy también el placer y el honor de recibir a José Lebrero Stals, museólogo, comisario, crítico, historiador del arte, responsable de exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y desde 2009 director de esa maravilla que les animo a visitar, que es el Museo Picasso de Málaga, que bajo su dirección se ha convertido en el museo más visitado de Andalucía. Como comisario, José Lebrero Stals ha organizado exposiciones como El factor grotesco, Picasso, registros alemanes, El sur de Picasso, referencias andaluzas, o para los CaixaForums de Madrid y Barcelona, Warhol, el arte mecánico. Con la Fundación Juan Mar, recientemente ha puesto en marcha la exposición Genealogías del arte, o la historia como arte visual, con gran aplauso, como suele decirse, de crítica y público. Hoy el señor Lebrero Stals nos hablará de Picasso, precisamente, Málaga y Andalucía, en la obra picasiana. Yo cedo ya, amigas y amigos, el testigo a Juan Manuel Bonet primero, después a José Lebrero Stals. Les deseo que disfruten las charlas. No quería agradecer, en todo caso, el apoyo y la colaboración que para este programa sobre Picasso hemos recibido de la propia Royal Academy, en primer lugar, de la Embajada de España, y también representada por nuestro cónsul general, del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación de Málaga. Les animo a venir el día 19 a la charla del crítico Enrique Andrés Ruiz y el 24, también a estas mismas salas, al concierto del guitarrista Samuel Díaz. Muchas gracias. Es un honor para mí estar en la Royal Academy. Agradezco mucho la invitación, la agradezco al Instituto Cervantes, a la ciudad de su director, Ignacio Peiró. Y bueno, realmente estamos en el corazón de Picadilly y de Londres. Estamos en una ciudad donde el Guernica se vio poco después de ser pintado, porque el Guernica, que fue pintado para la Revolución de París en el 37, viajó a varias ciudades después, durante la propia Guerra Civil, y estuvo aquí en Londres. Una ciudad que tiene una tradición picasiana, entre otras figuras, gracias, por ejemplo, a Roland Penrose. Sir Roland Penrose, que yo lo llegué a conocer, lo entrevisté, y que es autor de una de las mejores biografías de Picasso, y fue el alma de ese Instituto de Arte Contemporáneo que hemos pasado esta tarde muy cerca de él. Se me ha pedido que yo hable, como lo decía Ignacio, de el contexto español de Picasso, o la huella de Picasso, la estela de Picasso. Picasso como figura tutelar de una vanguardia que en parte, la vanguardia española, se desarrolló en París, pero en parte también tuvo una presencia en la propia España. A veces se ha insistido hasta la saciedad en el hecho de que todo había pasado en París. Yo mismo, el diccionario de las vanguardias que mencionaba Ignacio, pues me acuerdo de Antonio Saura decirme, pero tú has hecho un diccionario de las vanguardias en España, pero las vanguardias españolas pasaban solo en París. O sea, era un poco la visión que podía tener un artista, por cierto, muy picasiano como Saura, que había elegido el diccionario de París como su sede principal. Y yo siempre he insistido en el hecho de que en la propia España, en Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, pero también en ciudades muy pequeñas de la península, había modernos,
había modernos que recibían las revistas internacionales, que leían a Proust o a Joyce, que veían el cine de Buñuel, que conocían la pintura de Picasso, conocían la pintura de Corbusier. Es decir, yo lo que voy a hablar es un poco de cómo ese fermento que fue Picasso y esa vanguardia de París que hubo en torno a Picasso y que atrajo siempre, o sea, Picasso fue una de las razones por las cuales los artistas españoles, cuando tenían 20 años, digamos, en toda España, sobre todo a partir del año 20, tenían como objetivo ir a ver esa ciudad luz que era París, donde había un señor que era Picasso, que había inventado la modernidad en pintura y que querían emular. O sea, eso es verdad. La vanguardia española del interior siempre tuvo por meta llegar a la ciudad donde estaba Picasso. Pero, sin embargo, también hubo una trama de lo moderno en España. Trama que, además, se acentuó a partir del año 14 debido a la Primera Guerra Mundial. Igual que sucedía en Suiza, España y Suiza eran los dos países neutrales dentro de ese conflicto, de esa guerra civil europea, como la llamaba en 2002. Y entonces, pues en concreto, acudieron muchas gentes también de París. Acudieron franceses, acudieron ingleses, acudieron polacos, que se marchaban de París buscando un territorio más propicio en un momento en que París era una ciudad en guerra. La imagen que tenemos en la pantalla corresponde al Picasso anterior a la marcha definitiva a París. Picasso, nacido en Málaga, y estoy muy contento de coincidir con Herrero aquí, que va a hablar de esas raíces malagueñas y de ese andalucismo, esa conexión con el mundo andaluz de Picasso y de su mediterraneidad, me imagino también. Pues Picasso nace en Málaga, se forma en La Coruña, se forma sobre todo en Barcelona, hasta el punto de que los catalanes casi lo que indica como pintor catalán, y luego pasa también por Madrid, y luego elegirá definitivamente la que se convierte en ese tiempo en la capital internacional del arte. París es la ciudad que atrae a pintores de todo el universo. Hay una nómina que será equivalente a la que habrá después en Nueva York de los años 40 y 50, ¿no? O sea, digamos, es una ciudad que todos acuden a París. Picasso, en un principio, es un pintor simbolista. Se puede ver en estas imágenes. Picasso pasó por Madrid. Esta imagen corresponde a un Picasso 98ista. Mi traductora seguro que os explicará o os analizará la palabra 98ista, es decir, la generación del 98. Una generación pesimista que mira a España y su decadencia, su pérdida de influencia, su pérdida de colonias. Es un momento pesimista caracterizado en literatura por la obra de Unamuno, de Baroja, de Azorín, etc. Bueno, Picasso está en ese Madrid del año 1. En la revista Arte Joven, que es una revista que colaboran Azorín o Baraja. Y vemos una imagen que se corresponde al estilo 98ista en pinturas, que es el estilo de Zurbarán, por ejemplo. A ver cómo se... La cabecera de Arte Joven, los alegres o tristes bohemios del Madrid suburbial. Es un Picasso no muy conocido, pero que nos habla de su enraizamiento español. Picasso, desde Madrid, pinta este cuadro, que es el primer cuadro suyo que entró en la colección española. No entró por compra, entró por porque se desistió el artista de recuperar este cuadro que lo había mandado a la Nacional del año 1, en Madrid, y lo había colgado en la sala del crimen, como se decía, la sala de los refugiés, casi de los rechazados. Y luego se marchó a París y se le olvidó recoger los cuadros. Y gracias a eso, una España que nunca le hizo mucho caso en vida, y menos en los primeros años de su vida, pues tuvo este cuadro. En los años de la República, Juan de la Encina, director entonces del museo, se dio cuenta que tenía un Picasso y lo colgó. Pero ni siquiera compró otros. Durante mucho tiempo fue el único cuadro que presentó a Picasso en la colección. Picasso va a dejar ese Madrid, va a dejar esa España, va a volver muy pocas veces y se va a instalar en aquella capital, París. Esta foto es la Rue Ramillon, en la plaza donde
él llega en su estudio más conocido de ese tiempo. Había estado en otros anteriores, estaba en otros posteriores, pero el laboratorio central de la modernidad es Le Bateau Lavoir. Es un lugar que ardería muchos años después, donde estaban Picasso y otros artistas y poetas inventando la modernidad. Este es el joven desafiante que mira ese París donde vive prácticamente en un principio en la miseria. Este cuadro del año 1 es muy significativo. Es una mujer bañándose con un recipiente a sus pies, y en la pared tenemos un cartel de Toulouse-Lautrec. Es un cartel que su presencia nos habla de cómo Picasso ha realizado sus sueños de llegar a la ciudad de Toulouse-Lautrec, a la ciudad del Gato Negro, a la ciudad de esos cafés que había él frecuentado en Barcelona, el café que se había hecho habitación de esos, que era el Quatre Gats, los cuatro gatos. Ese café hecho por artistas que habían vivido ellos como Marte, como Fusignol y Casas, pues él ha llegado a esa ciudad. Va a pasar por sus etapas, ese cuadro anterior era azul, este es su cuadro de la época rosa, y luego va a inventar el espacio de la modernidad con la silueta de Aviñón en el año 7. Él, con la silueta de Aviñón, que tiene referencias al arte ibérico, que tiene referencias al Greco, a un cuadro del Greco que tenía en su casa de París, Zuloaga. Pero es un cuadro que inventa un espacio nuevo y que inventa el cubismo. Pero Picasso no inventa la etiqueta cubista. La etiqueta la van a poner otros, la van a poner despectivamente los críticos, que van a hablar de cubitos, pequeños cubos, y luego va a haber pintores menos conocidos y menos importantes como Kleist y Metzinger, que van a ya escribir sobre el cubismo, y luego Apollinaire escribirá los pintores cubistas. En esa aventura lo acompaña un pintor como Juan Gris. José Victoriano González, un madrileño, adopta el seudónimo muy simbolista de Juan Gris, y su primer cuadro, prácticamente, después de una carrera como ilustrador, es un retrato cubista de Picasso, en el año 11. Año 7, Cinta de Aviñón, primer cuadro de un pintor que se apunta al movimiento cubista, Juan Gris, año 11. Juan Gris figura la propia ciudad de París y el propio barrio de Montmartre, el pueblo de Montmartre incorporado al Gran París, lo figura en cuadros como este o como este otro. Él, como decía, había hecho una obra satírica como caricaturista, como por ejemplo esta imagen del Parlamento francés. Alrededor de Picasso, enseguida va a haber otros artistas. Enseño al menos conocido de todos ellos, Augusto Ajero. Hasta hace poco no sabíamos, pensábamos, incluso se le llamaba a veces August en catalán, pero no. Resulta que era madrileño, ya se empiezan a conocer algunos datos. Es un artista que hace un retrato de Picasso y hace arte primitivista, como esto, un tótem africano, y hace una escultura heredera de alguna manera de Gauguin y del primitivismo. En la misma línea estaría el gran Pablo Caracalla, un escultor aragonés, pasado por Barcelona, pasado por lo satírico, que va a hacer también en el año 11 este retrato caricatura de Picasso, que lo hace en piedra y luego va a hacer una versión en terracota, la versión en piedra y se conserva en el Reina Sofía. Pablo Caracalla hará esta maravillosa máscara de Kiki de Montparnasse, una figura emblemática de la modernidad en los años 20. Julio González es un artista catalán de familia de orfebres, donde se aplicaría un poco la ley según la cual el artista es artesano y después artista. Esa fue la tradición, digamos, histórica, y en su caso es alguien que viene, ya digo, del mundo de la orfebrería, de una familia de orfebres catalanes. Julio González va a ser el que sepa trasladar el cubismo a las tres dimensiones, va a hacer dibujos del espacio, como les decía, y va a enseñarle además a hacer escultura al propio Picasso. Tenemos aquí una obra de los años 20, pero muy característica de su manera de componer por planos,
trabajando como lo haría también de la calle, como lo hemos visto antes, las planchas de hierro trabajadas como con tijera. Y el cuarto escultor de ese grupo nos traslada ya un poco hacia el interior de España. Nosotros, Julio González jamás volvió, Gargallo volvió al final de su vida, Juan Luis no volvió nunca. Estamos hablando de, por lo tanto, de desarraigados que mantuvieron el espíritu español, pero en París. En este caso, en el caso de Manolo Huguet, aquí representado por Marc Charcot, un poeta francés que también era dibujante, Manolo Huguet es un artesano de la piedra, es un tallista extraordinario, es alguien que no es cubista ni nada que se parezca. Su retrato inmejorable lo trazó Josep Pla, el gran Josep Pla, en La vida de Manolo, publicado en los años 20. Y fijaros qué pureza de líneas en esta pieza de un torero, o en esta otra, el único colega que ella hacía su colección, asombrándome de lo barata que era. Esas cosas pasan a veces, que de repente, pues por el precio que pagamos por esto, no podíamos pagar ni unos centímetros de un dibujo de Barceló. Y sin embargo, pues esto es del año 20 y tantos y es más escaso, digamos, es un bien más escaso. En cualquier caso, estas imágenes nos hablan de que Manolo no es un cubista, es un escultor inscrito en la tradición, además, incluso políticamente, era un hombre muy action francés, escribía poemas en la línea de Jean Maurras en su escuela romana, etc. Pero era un artista que nos liga ya con el interior de España. Él también trabajó en París y trabajó en el Rosellón, en concreto en Sevilla. Yo llegué a conocer a su viuda y a su hija adoptiva, que vivían, como él mismo, al final de su vida, en un más, el más Manolo, en Caldas de Montbui. Aquel lugar que yo conocí en mi adolescencia era fascinante. Y aquel lugar nos hablaba de la inscripción final de Manolo en el horizonte de lo que Eugenio II o Jeremy II, Chenius, llamaba el noucentismo. El noucentismo, arte mediterraneísta, arte clasicista, arte en el cual todo gira en torno al Mediterráneo, arte en cual todo gira en torno a una armonía entre la ciudad y el campo, arte que tiene una de sus encarnaciones en Joaquín Sunyer, que es un pintor que gustó muchísimo su obra, gustaba muchísimo a Joan Maragall, el gran poeta catalán del comienzo del siglo XX. El noucentisme fue un movimiento que Dors lo veía aplicable absolutamente a todas las artes, es decir, pintura, arquitectura, poesía, música, etcétera, incluso política. Era la época de Rambo en política. Un galerista destaca en esa época que es Justin Dalmau, aquí retratado por la pintora polaca Mela Mutter. Dalmau expuso a Mela Mutter, que vivió entonces en Cataluña, y a través de ella consiguió hacer una colectiva de pintores polacos, muy tempranamente. Este cuadro está en el MENAC de Barcelona. La galería de Dalmau, en el año 12, expone pintura cubista. Ya, por lo tanto, lo que se está haciendo en París tiene una repercusión en Barcelona. En esta exposición expone Duchamp una de las versiones de su famosísimo desnudo bajando la escalera. Y en esa galería expone el noucentista más singular, que es Joaquín Torres García, uruguayo de familia catalana, expone su arte noucentista. Torres García se construyó una casa que era una casa como de Vitruvio, una casa romana. Llamó a sus hijos Augusto, Horacio, Ifigenia y Olimpia. Tenía realmente el mundo clásico metido en casa. Torres García pintaba la Cataluña ideal de campesinos, de marineros, etc. Y sin embargo, y aquí tenemos la Galería Dalmau con una exposición de con un arte muy parecido al de francés Puvis de Chavannes, un arte clasicista. Pero luego van a empezar a surgir humo de fábrica, van a empezar a surgir relojes, trenes, tranvías, todo el tráfico de la ciudad moderna va a estar en la pintura o en los libros, esto es una cubierta de libros de Torres García. Fijaros esta obra la compré para Limán, era el soporte que él tenía para el calendario, para el taco de los días, pero alrededor construyó toda una red de relojes y de geometrías. Eso lo vivió en la Barcelona portuaria
lo vivió después en Nueva York, lo pasó a París, en París se convertiría ya en pintor constructivista, universalismo constructivo, cerca de Mondrian, Teobald de Jung, etc. Al lado de él estaba Rafael Barradas, un compatriota suyo, que inventó para lo que ellos hacían el término vibracionismo. En esa época, cada pintor se inventaba lo mismo. En este caso, es un grupo compartido entre estos dos uruguayos. Y aquí, Barradas pues, expresa también el ritmo de la ciudad moderna. Perdón, Barradas se trata aquí a un tercer amigo, que es Joan Salvaja Passeig, un gran poeta catalán, faldín, portuario, hijo de un operario de una compañía de barco que murió en un accidente laboral en un barco. Este es el retrato de Salvaja Passeig por Barradas. Esto es la cubierta de un libro de Salvaja Passeig hecha por Torres García. Y esto es la poesía. Vemos que ya los poetas españoles están, en este caso un poeta catalán, el Irradiador del Puerto y las Gaviotas, poemas de vanguardia, ya con una figuración, fijaros, el tipo de tipografía que está presente aquí. Dalmau expone a muchos otros artistas que van por este lado. Expone, por ejemplo, a Celso Lagá, que es un artista salmantino, de Ciudad Rodrigo en concreto, que va a pintar el puerto de Bilbao. Esto es una obra que está en el Museo de Viajes de Bilbao, que es fantástica, que tiene un punto a los Fernández de exaltación de la ciudad moderna. Va a pintar el puerto de Barcelona, con acentos que podría recordar un poco a los de Loné, o va a pintar un homenaje al aviador francés de la época de la Primera Guerra Mundial, Guynemer, un héroe de la aviación francesa que exalta con esas alas de avión y con esas cocas de código francés, esos emblemas franceses en las alas. Un poeta de esa misma época, José María Llosol, canta el aire de Francia, el cielo de Francia y la hazaña también de Guynemer. Y el propio poeta Junoy va a publicar este caligrama en la invitación de la exposición primera de Joan Miró. Esta de Barcelona, de Joan Miró, antes de marcharse a Francia, Miró ya es moderno. Un poeta como Junoy hace un caligrama donde exalta su arte como fuerza pictórica, materia entrenada, una refractividad congestionante, año 17, Galería Dalmau. Miró, representado aquí por su amigo Ricard, de soldado haciendo la mini, Miró pintando la Casa de la Palmera, que está en el Reino Unido, Miró representando en un cuadro suyo la cabecera de la revista No Sud, que hacía el poeta de vanguardia francés, poeta cubista, Pierre Berthier. Y Miró, que sueña ya en París, sueña en llegar a la ciudad de No Sud, y va a pintar esta obra, que también compré para el Iván. Hubo algún crítico ridículo que dijo que yo compraba cartelitos, era un original de cartel, no se había publicado nunca el cartel, el Iván hizo un facsímil del cartel, y es un cartel donde está el mundo de la Casa de la Palmera, pero ya está también el mundo de esos símbolos geométricos que veíamos en la altura de la gala, una geometría a un Leger y una revista que se hace entre la revista El Instante, que se hace entre París y Barcelona y que publica poemas en catalán, poemas en francés y está contribuyendo al diálogo entre esas dos ciudades. De hecho, poco después de comprar yo este cuadro, fue la cubierta de una exposición hecha en el Grand Palais en París sobre París-Barcelona. Es decir, que era una obra verdaderamente emblemática. En esa Barcelona había muchos vanguardistas foráneos que se habían refugiado a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos era Picabia, Francis Picabia, de origen cubano. Fijaros esta imagen de una flamenca geométrica, una flamenca maquinista. Después era alguien que en su revista, esta revista se llama Frame 91, el misterio del nombre, del título es porque había habido una revista que el gran fotógrafo neoyorquino Stiglitz había hecho en su galería, que estaba en el 291, de la avenida principal de Nueva York. Entonces, pues aquí él hace un homenaje con esta revista que publica en Barcelona y que es Dalmau el que tiene el depósito de esta revista.
Dalmau, en el año 22, hará una exposición entera de Picabia, a cuya inauguración asistirá André Breton, que dará una conferencia en ella. André Breton, todavía dadaísta, que está empezando a gestar el surrealismo. En esa época hay una realidad que es importante destacar, que es común a Barcelona, a Madrid y a muchas otras ciudades españolas. Los ballets rusos, les ballets russes, que estaban basados en París, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, deciden buscar refugio en un país neutral y se instalan en Sitges, ese puerto cercano a Barcelona, va a ser la base de los ballets rusos. Van a hacer giras por toda España, van a acompañar a la corte, por ejemplo, el rey pasa el verano en San Sebastián y ahí van a actuar, y van a actuar en Granada y en Valladolid, en muchos sitios. Va a ser un impacto enorme sobre la gente joven, estos ballets rusos que están popularizando la vanguardia, que han empezado simbolistas. ¿Veis esta imagen? Esta está hecha por un español a imitación del arte de Basque y Benoist y otros rusos, pero también estos ballets rusos tienen algunas obras de ellos decorados de Picasso. Picasso va a tener una presencia en Madrid en el año 17, va a llegar a Madrid como acompañante de su mujer, que es la bailarina de los ballets rusos, Olga Koklova. Se le tributa un homenaje a Picasso en ese momento en el Café de Pombo. ¿Qué es el Café de Pombo? Es un café romántico al lado de la Puerta del Sol, en Madrid, un café de la época de Mariano José de Larra, un café del siglo XIX, donde Ramón, desde el año 15, ha decidido juntar a lo más moderno de la ciudad. Ramón Gómez Serra es el padre de toda es el hombre que está allí en el centro de la tertulia. La palabra tertulia, seguro que muchos de vosotros la conocéis, porque es una palabra no es tan conocida como guerrilla, que es una palabra española también, pero tertulia es una palabra que cualquier aficionado a España sabe que los españoles tenemos tendencia a ir a los cafés y a juntarnos en eso que se llama una tertulia, un lugar de conversación. Bien, esta tertulia, este cuadro está en la Reina Sofía, es el cuadro que representaba la tertulia y que estaba desde el año 20 colgado en la propia tertulia, en el cual están Ramón y una serie de pintores, uno de ellos, el segundo por la izquierda, yo lo he conocido, era José Bergamín, que luego fue un exiliado, y todos los demás pues, son pintores o escritores representados pues, por los objetos de la tertulia y con uno de los libros de Ramón sobre la tertulia. En esa tertulia, en el año 17, se le rinde un homenaje a Picasso, que es la primera vez que se le recuerda en esa ciudad de Madrid, que Ramón luego escribirá una biografía de él, donde recordará también el episodio de Arte Joven. El propio Ramón de la Serna, el mismo año que funda la tertulia, organiza la primera exposición de arte moderno de vanguardia que se hace en Madrid. Los pintores íntegros, no los llaman los pintores cubistas, los llaman los pintores íntegros. Es una categoría moral. Son los jóvenes íntegros. Él acababa de publicar un libro sobre el rastro, donde decía los jóvenes íntegros que pasean por el rastro. Era algo que a él le importaba, esa integridad, esa voluntad de generación nacional. Pero el caso es que en esta exposición junta a un aprendiz de escultor muy poco conocido, Agustín El Choco, junta al caricaturista Badaría, junta a la pintora estupenda María Blanchard, ya en camino hacia el cubismo, y junta a Diego Rivera, pintor cubista mexicano, pasado por París, otra vez por Madrid, y luego después fundador del muralismo mexicano. Cuadro de María Blanchard, está en Reina Sofía, la comulgante, cuadro solanesco, cuadro negro, pero luego después ella se arrimará más bien al cubismo en París, también en París, a una versión parecida, digamos, a Juan Luis del cubismo. Retrato de Ramón Gómez de la Serna por Diego Rivera. Espléndido retrato, podría estar en Madrid, pero desgraciadamente se nos marchó a Buenos Aires, está en el Málaga de Buenos Aires, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Espléndido cuadro donde el escritor es representado con todos los atributos de una modernidad castiza, el escritorio, un libro suyo, una pistola, las chimeneas de Madrid que tanto le gustaban. En ese momento nace el ultraísmo, es el movimiento por excelencia de la vanguardia. Es una vanguardia castiza que se desarrolla entre Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, con alguna incidencia también en Galicia y en otros sitios.
El ultraísmo es la primera síntesis vanguardista dentro de la península. Es un movimiento principalmente de poetas, pero que también va a tener repercusiones plásticas. Es un movimiento que enarbola, entre otras banderas, la de Picasso. Evidentemente, para los ultraístas el ejemplo de Picasso es básico. También lo es el de cubistas que han estado en Madrid, como puede ser Rivera o como puede ser el escultor Lipschitz. Jacques Lipschitz también fue amigo de Modersohn. El ultraísmo propone una mezcla de cubismo literario, expresionismo, futurismo y ya dadaísmo también. Sus revistas están llenas de traducciones de Apollinaire, Marinetti y otros. El primero que trajo ese fermento poético a Madrid, igual que en Barcelona era Salvat-Papasseit, ya hemos visto que Salvat-Papasseit hacía por su cuenta caligramas, pues es Vicente Huidobro, un chileno que escribió este libro del año 17, publicado en París, que como veis está en francés, Horizon Carré, Horizonte Cuadrado. Este libro es el primer libro de un poeta de nuestro ámbito, un poeta hispánico de vanguardia, pero está escrito en la lengua franca de la vanguardia, que es el francés. Huidobro vive en Madrid 4 meses del año 18, publica 4 libros y su llegada va a provocar al año siguiente el nacimiento del ultraísmo, con el cual se va a llamar fatal. Huidobro era una persona que se peleaba con casi todo el mundo. Huidobro, en el Madrid del año 18, publica esta maravilla que es Tugendhat, la exaltación del movimiento del monumento moderno por excelencia. En Madrid, los ultraístas, ¿qué tienen a mano que les recuerde la Torre Eiffel? Pues el viaducto. No el viaducto de ahora de cemento, sino un viaducto anterior que era de madera y hierro. Pero no, ellos también van a cantar el viaducto, pero Huidobro les da la pauta de cantar a la Torre Eiffel y Robert Delaunay, que está entonces en Madrid, otro pintor refugiado, como su mujer, Sonia Delaunay, Sonia Terp, la rusa Sonia Terp, pues va a hacer esta genial cubierta. Cada ejemplar está ilustrado al posoir con la técnica artesanal con el posoir. Sonia Delaunay envía cartas como esta. Sonia Delaunay diseña sombrillas como la que lleva aquí o trajes como el que lleva aquí. Sonia Delaunay viste a las hijas de la marquesa de Urquijo en esta imagen. Sonia Delaunay diseña estos escenarios fastuosos y con un orientalismo como ruso para el Petit Casino de Madrid. Sonia Delaunay ha ilustrado el año 13, justo antes, el Transiberiano, la prosa del Transiberiano de Blaise Cendrars. Cendrars será un poeta que vendrá a Madrid después a la residencia de estudiantes, pero este libro se lo enseña a los ultraístas, y los ultraístas están alucinados por esto y quieren hacer cosas parecidas. No las van a conseguir, pero este es un poco su modelo, una poesía que se funde con la pintura, una poesía que se extiende a lo largo de 400 versos, una poesía que habla de un elemento de la modernidad como es el expreso transiberiano. Sonia Delaunay en Madrid hace esta preciosa cubierta para una revista y en la contracubierta hay un anuncio de una tienda de modas que tiene donde vende batiks, sombrillas, y telas, mueblecitos, cerámica, una tienda que se llama Casa Sonia, París, Madrid. París siempre. Ella va a volver como su marido, por supuesto, a la. Las revistas ultraístas son como un golpe en los escaparates y en los, sobre todo en los kioscos, lo decía Eugenio II. Esta es la revista Ultra, en la cual nos encontramos con Barradas de nuevo. Barradas ya no está en Barcelona, todavía no se ha vuelto a Barcelona, que va a pasar después un tiempo, y nos ha vuelto a Uruguay. Está en Madrid y Barradas es el pintor más activo del ultraísmo. Lo vemos aquí con esta alegoría de una tienda en la que todo está a 0,65 céntimos. Barradas, en esta obra fue descubierta no hace mucho, pertenece a un tío abuelo mío, perteneció, Evaristo Correa Calderón, los más antiguos hemos estudiado sus manuales de bachillerato, y es un jugador de dominó en un café, y fijaros que está también en el taco del calendario, que está virtualmente en la obra que enseñé de Torre García, aunque no figura, era para correr ese taco. Pues aquí de nuevo el taco tiene una presencia, el evento cotidiano, el collage, y es una obra de una extraordinaria potencia. Barradas hace cubierta por otras revistas, por ejemplo esta Receptor, que es todo un manifiesto esta cubierta. Barradas hace esta fantástica cubierta para Hélices de Guillermo de Torre. Guillermo de Torre es el líder del ultraísmo. Será el comisario de la primera exposición Picasso que se haga en España de carácter retrospectivo en el año 36.
marchará al exilio argentino junto con su mujer Nora Borges, la pintora e ilustradora Nora Borges, presente en un traino madrileño, hermana de Jorge Luis Borges. Si ustedes teclean en Google la palabra ultraísmo, lo primero que le va a salir al lado asociado es la palabra del nombre Borges. Borges es casi lo único por lo cual en ultraísmo casi todo el mundo sabe que fue una cosa que le pasó a Borges. Le pasó a consecuencia de una experiencia española y que él luego trasplantó junto con su hermana a Buenos Aires. El retrato de Guillermo de Torres por su futura esposa Nora Borges. Nora Borges, haciendo esta preciosa cubierta, son grabados de madera. Yo conocí a Nora Borges en Buenos Aires, pasé una mañana entera con ella, me dijo cosas muy simpáticas, muy bonitas, entre ellas yo le decía, usted, ¿qué me puede decir de los ultraístas? Y me citaba versos, pero me decía pocas cosas, aparte de Guillermo de Torres y un par más, y yo le dije, pero usted, ¿por qué no me cuenta cosas sobre los ultraístas? Y dice, tenga usted en cuenta, joven, que en esa época, yo joven era entonces, tenga usted en cuenta, joven, en esa época las señoritas no íbamos al café. Con lo cual yo conocía a los amigos de Borges, que me traía a Borges al hotel a tomar el té. Con lo cual fue un dato epocal muy, muy singular. Entre los que hacen ilustraciones para la revista Ultra, tenemos al polaco Vladimir Jan. Hay un grupo de polacos que han refluido de París y uno de ellos es Vladimir Jan. Está este jarrón precioso de Jan que se vendían los jarrones de Yal, son jarrones de los que se vendían en las tiendas de populares y los pintaba, los iluminaba así, junto con su mujer Lucía Áureva, tenía un taller de arte ultraísta y esto se vendía en la tienda de Sonia de Bonet, se vendía en la Casa Sonia. El polaco Yal también es autor de este cuadro que está en el Museo Nacional de Varsovia. Este cuadro de trenes está fechado en 31, pero yo también tendría tendencia a pensar que está pintado antes en Madrid. Otro polaco, Josep Pankiewicz, pinta así Madrid, así o así. Esta visión de la calle Augusto Figueroa, que tenía efectivamente un mercado. Yo me puse a investigar un poco por qué había estas tendencias y encontré fotografías de época donde nos hablan de un mercado en esa calle. Un cuadro muy influenciado también por el arte de los Delaunay, el arte de los Delaunay, que eran vecinos, eran muy cercanos en esa época a Josep Pankiewicz. Y los historiadores del arte españoles han confundido siempre a este Pankiewicz con Marian Paskiewicz, que se apellida casi igual, pero es Marian Paskiewicz que pinta también paisajes como este, que lo rescaté para la colección de ultraísta que hicimos en Libra y que ahora mismo está en mi colección. Paskiewicz lo trata Vázquez Díaz, es un pintor que pasó por París, sobre el cual escribió Apollinaire y que fue también cercano al movimiento ultraísta. Lo retrata también Bores, en esta madera, que se publica en la revista Alfar de la Coruña. Al movimiento pertenece también Pancho Cossío, un cántabro, que aquí también se ve lo vanguardista que era, un hombre que luego después fue tan vanguardista que se pasó a París y luego volvió a España hacer dos cosas muy de vanguardia, que era fundar la Falange de Santander y el Racing Club de Santander. Hace días que había tratado así a Rubén Darío, un cuadro que también compré para la Reina Sofía. Y terminaré evocando quizás el momento más conocido de la vanguardia dentro de España, que hubo muchos momentos, podríamos enumerar decenas de revistas, alguna malagueña, como Litoral. Litoral tenía una especie de altar, la imprenta donde se hacía Litoral, a través de cuenta en su memoria que había un altarcillo para tres dioses, que eran Picasso, Juan Ramón Jiménez y Manuel de Falla. Estuvieron presentes juntos, en concreto no Juan Ramón, que no quería nada con las revistas jóvenes en ese momento, pero estuvieron Falla y Picasso, estuvieron en el número dedicado a Góngora, de la revista Litoral, cuya cubierta era de Juan Díaz, el año 27. Bueno, pues hay una playa de revistas y hay una playa de instituciones que hacen vanguardia en la España del interior de los años 20. En esa época que Dámaso Alonso decía que bueno, y José María Cossío también hablan de una especie de proliferación multicolor de revistas. Bueno, pero el epicentro, digamos, de la modernidad española dentro de España quizás sea este edificio de Antonio Flores, un arquitecto novecentista, en la colina de los Chocos, como la llama Juan Ramón Jiménez, uno de sus moradores, el morador más conocido que tiene esa colina. Allí, el hispanista británico J.B. Trent decía que aquello era como Oxford y Cambridge juntos en Madrid.
Y Jiménez Frau, el director de la residencia, que era malagueño, por cierto, acabaría exiliado en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Es decir, que algo de eso había, de Oxford y Cambridge en Latina. Es un lugar donde los residentes eran gentes procedentes de toda España que venían a estudiar a la capital y que encontraban allí un territorio donde compartir inquietudes. Un lugar donde venían conferenciantes como podían ser Blaise Sandard, Marc Jacob, Luis Aragón, Walter Gropius, los músicos franceses del Grupo de los Siete, etcétera, etcétera. Es un lugar extraordinario donde Marinetti estuvo también allá y un lugar donde vivían seniors como Juan Ramón Jiménez o como José Moreno Villa, otro malagueño, otro poeta y pintor muy importante. Y ahí coincidieron tres figuras que fueron Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Federico García Lorca venía del simbolismo e iba hacia el popularismo del 27. Buñuel y Dalí entonces eran muy proclives al ultraísmo. Aquí tenemos a Lorca y Buñuel midiéndose de alguna manera. Aquí tenemos el extraordinario retrato que está en la Reina Sofía de Buñuel por Dalí, donde hay unas nubes que parecen salidas del cuadro italiano del 480, donde está el paisaje suburbial madrileño que rodea la colina de los Chocos, el Canarillo, todo ese escenario que, por ejemplo, Rocacel describe también en algunos de sus libros. Un cuadro muy italiano, un cuadro que revela la influencia que sobre Dalí tiene el mundo de Valori Plastici, la revista de Quirico, el mundo de Morandi, el mundo de Quirico. Pero también Dalí ha practicado otros estilos. Aquí ha practicado un estilo que es vibracionista, un estilo barradiano, un estilo ultraísta. Y Dalí está presente en esa aventura. Pero luego va a poder el clasicismo mediterraneísta. Aquí tenemos a Lorca en su cuarto, la residencia, con un cuadro que fue quizás la adquisición más importante que se realizó en la época que yo dirigí el museo, que fue este cuadro. Aquí tenemos a un Dalí, igual que en el retrato de Buñuel, clasicista, a mitad de camino entre cubismo, purismo, a lo Sanzán y Valori Plastici a lo Morandi. Es un cuadro muy cercano a Morandi, es un cuadro extraordinario que en la Reina Sofía se conceptualiza con el retrato de Buñuel y con algunas otras obras de ese periodo. Y este cuadro también está en la Reina Sofía, es la cubierta del catálogo de su primera individual que la hace, como no, Dalmau, que es un hilo rojo conductor de todo lo que se hizo de bueno en la vanguardia española dentro de España. También era un hombre en contacto con París y Dalí, igual que Miró, que también había hecho su primera actuación allí, pues es un parisiense a partir de ese momento. Dalí rinde homenaje a Salvador Cossette en este cuadro, al poeta de la Barceloneta que vimos antes junto a Torre García y Barradas, y Dalmau expone también a Federico García Lorca. Termino con esta imagen de Lorca, de un Lorca acogido por Dalí y todo el grupo de vanguardia catalán, un Lorca con el cual Dalí y Buñuel terminaron rompiendo. Son las disidencias internas de la vanguardia, acabarán renegando de él, precisamente en el momento en que Lorca encontraba su primera síntesis, era el romance lopitano. En ese momento, Dalí y Buñuel se apartan de él como se apartaron de Juan Ramón. Ya esta es otra historia, pero espero haber demostrado que la vanguardia española, que tuvo uno de sus epicentros en París, también tuvo otros centros de atención, otros focos en el propio interior de España. Es decir, que no era verdad lo que me decía un poco Saura cariñosamente, yo me estaba inventando la vanguardia dentro de España. No, la vanguardia dentro de España existió, y vaya que existió, y había modernos en todas estas ciudades, incluida la Málaga, de la cual enseguida nos va a hablar mi amigo y compañero Pedro. Gracias.
padres, quería en primer lugar dar las gracias a Instituto Cervantes, a su equipo, por darme la oportunidad de compartir estos minutos en este sitio que para mí ha sido todas las veces que he podido venir a esta ciudad de peregrinaje. Y poder estar aquí con ustedes, con mi admirado Juan Manuel, en este lugar, pues no deja de ser algo que me emociona. Me emociona como persona a la que le interesa el arte y me emociona también pues, para poder hablarles de un Picasso que mientras Juan Manuel nos explicaba sucedían tantas cosas en nuestro país, en España, y también entonces sucedían tantas cosas en París y en Londres y en tantos lugares, es un artista, desde mi punto de vista, que no dejó de ser de donde era, es decir, no dejó de ser del sur. Nosotros en el Museo Picasso Málaga, después de unos años de trabajo, hemos ido mirando, hemos ido centrando la atención en un Picasso que no corresponde de un modo absoluto, quizá con el Picasso que biógrafos ingleses, biógrafos franceses, biógrafos norteamericanos, especialistas han contado, han analizado, han descrito. Lo que apuntamos y lo que les voy de algún modo a leer, intentaré ser no muy pesado, pero podrán ver unas imágenes. Lo que nosotros, donde queremos poner el foco, es en ese sur de Picasso, algo que creo que siempre llevó consigo. Vamos entonces, si les parece, a empezar. No, tiene su gracia, ¿eh? Tener que ir hablando con este, con otro, si me equivoco. Es lo que vamos a ver. A ver, vamos a ver. Bueno, la contribución e influencia de Picasso en la historia del arte occidental del siglo XX es indiscutible. Lo podemos ver y comprobar en la exposición que motiva que estemos aquí. Todo comenzó, su vida y su arte, en la agradable y soleada ciudad de Málaga, aquí la tienen, en un medio favorecido por una naturaleza que a finales del siglo XIX, aquí la ven ustedes también representada en un cuadro de Emilio Cocón y Rivas, El crepúsculo en el puerto de Málaga, en 1800, un cuadro datado de 1878, digo que una naturaleza muy afortunada lograba hacer grande a una ciudad pequeña culturalmente, en la cual todavía no habían pasado algunas de las cosas que Juan Manuel nos ha explicado. Allí, en Málaga, donde lo moderno no había llegado, se inicia con precocidad una prolongada carrera artística de continuado avance durante 8 décadas que finalizaría con similar exuberancia creativa también junto al mar Mediterráneo, pero en otra costa, en la costa azul francesa. Aquí ven un cuadro, uno de los primeros cuadros de Pablo Picasso, pintado en 1889. Picasso lleva los 9 años. Y como pueden ver, ese niño ya está de algún modo emulando, memorizando, retándose con ese espectáculo. Pero como les diría, la vida de esos 8 siglos de Picasso acabarán también junto al mar, también junto al mar Mediterráneo, pero en otra costa, la costa azul francesa, más vinculada de algún modo con esta otra obra de Picasso. Mirándola desde el sur, desde España, podemos seguir la larga vida de Picasso como un enérgico trazo mediterráneo en un tránsito que lleva desde la andaluza costa de los mitos de las tres culturas, ese mundo maravilloso de las tres culturas donde convivían, donde se encontraban, donde fructificaban unas a otras, a esa mundana costa azul francesa de las estrellas en el Festival de Cine de Cannes, a donde en los años 60 Picasso también acudirá al Festival de Cine de Cannes y en el cual se encontrará, y no sabemos todavía si se llegaron a ver, pero se cruzaron con alguien como Federico Fellini, que tenía una obsesión freudiana
de con Picasso. En su ciudad natal, Málaga, cuando nace Picasso en 1881, los museos no tenían importancia, en un entorno en el que dominaban valores culturales muy tradicionales y una rancia moral católica de aquella época propia de las sociedades agrarias del sur. El artista, y nos lo ha explicado Juan Manuel al principio de su intervención, se irá pronto al norte, a la modernidad, pero su profunda identificación con el universo de los mitos mediterráneos nunca dejará de tener presencia en su obra. No de un modo constante, pero sí analizamos esas 8 décadas de trabajo, ese mundo que lleva consigo un emigrante, no nos olvidemos, Picasso es un migrante, es alguien que pasará toda su vida desplazándose, aparece una vez y otra vez y otra vez, como espero mostrarles, ese universo. Así, por ejemplo, en el castillo Grimaldi, cuando acababa la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de posguerra, lejos de París, en unos meses de 1946, concibe la llamada Suite Antípolis. Son 14 dibujos que, junto a otros 30 y 23 pinturas, constituyen la génesis patrimonial del primer museo monográfico en el mundo dedicado a su obra en Antibes, museo que todavía pueden conocer, un lugar maravilloso junto al mar, en un lugar como la Riviera Francesa. En este momento, en estos años, 1946, aquí ven a Picasso allí, pinta faunos, centauros, sirenas, divinidades pastorales que remiten a bacanales a la orilla del mar. Son símbolos, arcádicos o quizá visiones mitológicas que surgen como metamorfosis de la observación que hace Picasso de ese mundo doméstico, sencillo, de pescadores o de esos animales exóticos, deliciosos, como son los erizos de mar en Antibes. Desde el romanticismo, la metáfora de la ruta, de la excursión creativa a la búsqueda de una alteridad localizada en un tiempo supuestamente eterno, contribuyó a la construcción del imaginario artístico contemporáneo, ese imaginario del siglo XX también. A diferencia de los pintores y escritores orientalistas del siglo XVIII y XIX, embrujados por las promesas de las ambiciones coloniales, o de los impresionistas viajeros del siglo XIX, cegados por los brillantes rasgos de los países lejanos del sur, Pablo Picasso nace en el lado sur de Europa, donde la colonia y la luz son y pertenecen por derecho a sus moradores. Son algo que no hay que conquistar, son algo que viene dado por razón de ser de algún lugar y cuya crudeza regalada por la historia, como decía, no requiere ser deseada. Nuestro artista emprende por su cuenta y riesgo, nos lo comentaba Juan Manuel Bonet, una particular ruta hacia el norte. Adolescente en La Coruña, estudioso y editor novel en Madrid, bohemio contestatario en Barcelona, artista ya profesional en Madrid, donde coincide, curiosamente o no, con otros sureños que se encuentran en aquel mundo parisino al que también nos han remitido la anterior ponencia. Hay un rumano, Constantin Brancusi, que proclama: crea como un dios, manda como un rey, trabaja como un esclavo. O también hay un italiano, Amadeo Modigliani, que exclama: Roma no está fuera de mí, sino dentro de mí. O también, que ha sido citado antes, ese uruguayo Joaquín Torres García, que buscó a Picasso, que lo volvió a buscar y al que Picasso no le hizo mucho caso, esa es otra historia, que propone: nuestro norte es el sur. Picasso llega a la capital de la luz y del arte procedente de unas coordenadas geográficas y culturales que no se corresponden con la idea de un Mediterráneo elaborado como concepto, sino mirado y vivido como un espectáculo natural en el que lo que para otros es exótico se vive, y él vive, y se siente con naturalidad. ¿Cómo describir ese sur de Picasso, que todavía tiene mucho por ser escrito, descrito, investigado?
Propongo interpretar el Mediterráneo de Picasso, tan cercano al del cantautor Joan Manuel Serrat, no formando parte de un programa teórico ni de la planificación racional de un proyecto artístico de vanguardia. Eso lo realizaba Picasso de otra manera, con otras obras. Lo que encontramos en el conjunto de este tipo de obras son episodios especiales elegidos escudriñando en la larga vida de un pintor que nunca, satisfecho de lo encontrado, planta cara a sus propias formas y parece ir errando, eso sí, con rumbo firme entre la política del tema y la de la forma, convencido de que para resistir a la rutina no debe dejar... No debe dejar los senderos de lo esencial o incluso de lo místico, dando imagen a lo mágico cuando se adentra narrativamente en la retórica expresiva de la mitología. Lo que ven aquí, por un lado, es ese gran artista que Picasso descubre de jovencito cuando está escribiendo la revista Arte Joven en el Prado, cuando va a hacer de copista de Goya, de Velázquez, descubre a este greco. Y lo que también ven es ese cuadro de Pablo Picasso, La familia, pintado el 30 de septiembre de 1970, Picasso ya con 90 años, que sigue de algún modo llevando desde mi punto de vista ese sur, esas maneras de hacer y de pensar. Y cuando dice, me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño. Poco tiene que ver esta manera de mirar su obra, la obra de Picasso, con la concepción del clasicismo del arqueólogo e historiador alemán Johann Joachim Winckelmann, para quien el cuadro tenía que ser, el buen cuadro, tenía que ser la representación de un espacio idealizado. Winckelmann, el fundador de la historia del arte como disciplina moderna, daba especial importancia a la educación, la belleza y la virtud, afirmando que la única manera de ser grandes, si es posible, es con la imitación de los griegos. Si buceamos en el universo picasiano, por el contrario, no encontramos nada de idealizadas Arcadias, y menos de llamadas a cualquier orden para quien ya, en su juventud rebelde de Barcelona, Picasso expresaba su simpatía por el anarquismo y hacía aquella programática proclamación, lo cito, desordenemos la historia. O para quien, como el médico, psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan, podría haber sido calificado de ateo católico, algo que en España nos funciona y en otros sitios quizá no tanto. Ateo católico, tanto por sus actos como por sus gestos creativos, al combinar, diabólicamente diría yo, visión y mirada, aquello que el ojo ve y aquello que la mirada desea. Picasso es resistencia, y resistir al abrazo cariñoso de lo ya conocido está en la obra de Picasso. Como muy bien ha visto John Berger, y es interesante que sean varios autores ingleses precisamente los que se han fijado en algunas de las cosas que nos interesan y que quería transmitirle. El Picasso metec, ese extranjero en un medio refinado como el francés, con su fuerza de primitivo en ese bateau lavoir en el cual nos enseñaba el Juan Manuel, se sentía de algún modo protagonista, con su fuerza de primitivo procedente de una viejísima civilización agraria, es capaz de subvertir el orden. Lo que ven aquí, por un lado, es un orante, una copia de un bronce ibérico que perteneció a Picasso, que actualmente está en la colección del Museo Picasso París, y una obra de Picasso, una cabeza de mujer de 1907. El estilizado andaluz saca todo su desencantado arcaísmo de sus hondas raíces mediterráneas. El salvaje y brutal destructor de la belleza clásica, el bárbaro que hace añicos el orden académico, que asesta el golpe más rudo a la estética al uso, es el mismo que abre la brecha a las corrientes más audaces, que podrán ver en esta exposición.
que está en la Royal Academy, el que se interna en terrenos no hallados a la vez que ahonda en el misterio ancestral de lo que constituye el substrato elemental del hombre desde la prehistoria. Picasso no venera, ni su obra parece pretender representar belleza ideal alguna. Se distingue quizás de los otros adalides de las nuevas militancias de lo moderno por esa valentía estética. Con bendita incoherencia y respondiendo al espíritu artístico moderno, se atreve con cualquier forma, como creo que es el caso, para canibalizarla. Su práctica es pluriestilizada en términos empleados por nuestro querido Paco Calvo Seraller, recurriendo cuando es necesario al pastiche o al desarrollo serial de la formalización. Si lo hace, es defendiendo siempre una estrategia creativa que desestabilice, cuyo éxito en conjunto vemos que es el rechazo al cliché estético tan propio de las interpretaciones y homologaciones de los historiadores de arte convencionales. Picasso es resistencia. Los filósofos no pueden con la obra de Picasso. Es una obra que se resiste a ser, digamos, atrapada, dominada, cautivada por la filosofía, por ejemplo, por las que solo se permitiría, quienes solo permitirían una postura creativa, única, clara, elusiva de conflictos de estilo, nunca encuentran en Picasso, digamos, la paz. Más barroco que clásico, como español, más latino que céltico, como francés, el malagueño parece disfrutar de un estatus singular, una especie de doble nacionalidad, llevando un salvoconducto por el que, siendo español y deviniendo francés, su obra deambularía en una ancha y emborronada franja conceptual sensible tanto al respeto a las tradiciones como a la lealtad de ser revolucionariamente moderno. El de Picasso, el paisaje de Picasso, las iconografías del paisaje de Picasso no tienen mucho que ver con esas iconografías exóticas que buscaban en el sur los ojos impresionistas y que encontrarían de algún modo límites conceptuales frente a la expresiva realidad de la casba tangerina, me refiero a Matisse, o del tunecino desierto de Caurán, a donde también quería llegar, porque Claude Monet, antes pionero con Pierre Apuisson-Renoir, en la peregrinación moderna, entonces, a la Costa del Sol, primero, escribe desde el paisaje en 1888, cuando Picasso no podían imaginar que posteriormente, en los años 40 del siglo XX, pintaría en Antibes toda aquella obra con la que yo empezaba esta ponencia. Como decía, Monet escribe de esa costa azul descubierta por él en 1888, de ese paisaje. Cito a Monet. Es tan claro en sus rosas y azules que la más leve pincelada mal calculada parecería una mancha de suciedad. Como pueden ver, Picasso tiene otro registro. El opositor artístico del español, Henri Matisse, tuvo que cruzar varios océanos a la captura de una luz que el pigmento le negaba en Francia. Cito ahora Matisse. Los viajes a Marruecos me ayudaron a realizar la transición y a recuperar el contacto con la naturaleza mejor de lo que me permitía la aplicación de una teoría viva, pero algo limitada como el faunismo. Puestos a elegir entre todos los que han intentado describir, estudiar, analizar ese sur de Picasso, me quedaría con el anuncio que hace Robert Rosenblum de la españolidad de Picasso 2 años después del fallecimiento del artista, 1975. El alegato de Rosenblum, no podía ser de otra manera, es un prudente alegato del compromiso del pintor con la memoria, los recuerdos y algo que Rosenblum bautiza como genética artística. Y lo cito. La historia, 1975, Picasso ha fallecido. Picasso no es un artista que reúne las multitudes que puede reunir ahora,
Picasso desde mitad de los años 50 internacionalmente ya no es el gran Picasso, ya no es el artista que todos miraban, pero es una especie de mago, de brujo que sigue trabajando en su mundo. Rose Blum, y lo cito, lo interpreta así. La historia tiene extraños, caprichos. Estamos en 1975, aunque esta obra es de 1924, y Picasso murió hace solo 2 años. Sin embargo, su arte está empezando a aparecer tan lejano como los grandes maestros con quienes continuamente rivalizó. En la primera mitad de nuestro siglo, aquí por ejemplo, con esta guitarra, fue el rebelde que destruía tradiciones vetustas e inventaba otras absolutamente nuevas. Pero hoy sus obras nos transmiten un final más que un comienzo, una mirada gradualmente vuelta atrás que con la ironía de un jano Villefronte, se posa en muchos caminos conocidos. Una retrospectiva de Picasso, decía Rosenblum en 1975, es una reivindicación tan sorprendente como reconfortante de los valores del pasado, una sucesión de colofones al arte de los museos. No tengo... Ya. Somos de algún sitio. Quien no es de ningún lugar, quizá no tiene historia. El sur, que aquí podemos descubrir en la obra de Picasso, no es el territorio de pureza de origen, sino la cuestión de favorecer en uno mismo las identidades múltiples y los crecimientos pictóricos rizomáticos. En esta marítima parte del mundo antiguo, que podemos llamar Mediterráneo, parodiando la terminología de la mitología, calificar a Picasso de héroe cultural no parece exagerado. Su recia figura y la luz y sombra estéticas que ha proyectado en todo el mundo animaron a Rosenblum a asociarlo con el dios romano de los dos rostros. Un perfil hacia adelante, ese revolucionario, experimentado, audaz, modernista, abriendo pletórico camino con una mirada innovadora y una acción pictórica revolucionaria, pero al mismo tiempo, y creo que esta es la otra cara, una cara mirando siempre atrás, sensible a los valores del pasado. Picasso es aditivo, es cíclico y es fiel a una memoria iconográfica que hace suya, integrándola en un acto reiterativo de la alteridad. Convierte la historia del arte en una particular otra historia suya, como aquí se puede ver, combinando la historia del arte con la historia personal subjetiva, el drama de la historia con el drama personal. Nos consta que nunca dejó de interesarse por los orígenes y las tradiciones del arte y la cultura de la península ibérica, ya fueran íberas, fenicias, románicas, grecolatinas, barrocas, ilustradas o populares. Del mismo modo, su condición migrante y su apego a nuestras tradiciones sureñas lo agarraron emocionalmente a la familia, a su familia, la que le tocó y a la que formó la familia, ese lugar tan favorable para dejar de ser siendo uno mismo, sin perder la lealtad a su primera patria cultural. Visto desde esta perspectiva, Picasso es parte y activo de la columna de los desarraigados que sorprendentemente cambiaron el orden de la historia del arte, como lo cuenta Jean Clair, rememorando el perfil de los osados subversivos a principios de ese siglo parisino que Juan Manuel nos mostraba al principio de su intervención. Y cito a Jean Clair: el arte no ha sido siempre moderno. Como en los orígenes de cualquier religión, sus primeros seguidores fueron reclutados entre los miserables de los miserables, los metecos y forasteros, un antiguo luchador de feria, un payaso jubilado, algunos poetas pobres y un poco locos, las chicas de la calle, los decadentes y los marginados. Por hablar de algunos del reducido círculo que rodeaban a Pablo Picasso,
pues Chloé Sabot, el padre Eugène Soulié, Max Jacob o Guillaume Apollinaire, así como Félix Fenéon o el maravilloso Amuanero Rousseau. Y cita ya de nuevo a Jean-Claire, acabando. Algunos notables a veces se interesaban por la nueva fe y coleccionando sus obras les garantizaban algún recurso a sus practicantes porque sentían que algún día podrían triunfar. Mostrarles aquí el sur de Picasso tiene como objetivo poner la atención en cómo el carácter visual de su obra está también marcado por rasgos y cualidades que yo personalmente entiendo que son propias de la memoria colectiva de nuestro país, como la austeridad o el descreimiento, y que son palpables en nuestro patrimonio artístico y presentes en las expresiones afectivas de las gentes que allí, durante muchos siglos, han ido construyendo artísticamente una identidad cultural, que en el caso específico de Andalucía es crisol de procesos culturales de carácter sincrético. Por analogía con el curso del sol, como indican los diccionarios de simbología, Oriente se identificaba con el nacimiento. Picasso nació en Oriente, los inicios, mientras que por el contrario, Occidente se asociaba con el desenlace, los términos, definitivamente con la muerte. En Picasso, quizá hay un tránsito intelectual en progreso que hace que Picasso va del sur al norte, pero sirviéndose del patrimonio simbólico de su tierra, regresa de algún modo a los orígenes transmutados en finales pictóricos. Y citamos, o cito a Picasso, para mí no hay ni pasado ni futuro en el arte. Si una obra de arte no puede vivir siempre en el presente, no ha de ser considerada en absoluto. El arte de los griegos, de los egipcios, de los grandes pintores que vivieron en otras épocas, no es un arte del pasado. Tal vez está más vivo hoy de lo que estuvo nunca. Cierro cita. Necesario para comprender parte del sentido que ha tenido el arte occidental en el siglo XX, el internacionalismo reclamaba norma y coherencia frente a la historia e igualdad ante el origen. Lo industrial pasó por encima de lo rural y restó visibilidad a los manierismos. La manera como se entendió durante largo tiempo el arte de los dos últimos siglos se sostuvo en la creencia de una revolución permanente. Sin embargo, mi opinión, en el ocaso y albor del siglo XIX, al siglo XX, se gesta un interesante renacer de contenidos mitológicos en algunos círculos pictóricos que hará las veces de válvula de escape a las estrecheces del internacionalismo. Heinz Spielmann, en su obra Mitos y Modernidad, y lo cito, nos dice: naturalmente, el renacimiento de la mitología a partir del espíritu de la modernidad supuso un triunfo para su cualidad formal, pero apuntaba ante todo a la restitución de los contenidos. Sin embargo, no logró hacer suya de un modo normativo la herencia de los mitos, tal y como descubriera, que se ha citado hoy aquí, Avi Warburg, el instituto está en esta maravillosa ciudad, en su famoso análisis de los pintores del 480 que realizaron los frescos de los meses en el Palacio Schifanoia de Ferrara, que hoy en día sabemos que fueron Cosme Tuda y sus colaboradores. Para los artistas del siglo XX, dice Spielmann, los mitos no eran un canon simbólico de reglas del cosmos, sino paradigmas de la existencia humana que cada uno experimentaba de nuevo por sí mismo. Cierro cita. Frente al hecho de que Picasso haya sido identificado hasta no hace mucho y en no pocos museos como pintor francés nacido en España, abundan los testimonios de quienes lo conocieron que ratifican su conciencia de ser y de sentirse español. Explica Jonathan Brown, uno de los más acertados estudiosos de esta condición del pintor, y lo cito: entre el arte de Picasso y los tres maestros de la tradición española,
Hay muchos puntos de intersección, pero su deuda con el Greco, Velázquez y Goya no se reduce al préstamo de motivos, gestos y composiciones. Por azar de nacimientos y designio del intelecto, Picasso se adhirió a una tradición pictórica que era intrínsecamente escéptica hacia la autoridad artística. Creo que estos tres artistas, Velázquez, Goya y el Greco, son un gran ejemplo de esa mirada, de esa actitud escéptica ante la autoridad artística de su tiempo, evidentemente. Muchos autores han comentado sus deliberadas manipulaciones de los dogmas del clasicismo. Al igual que los tres maestros españoles, contemplaba Picasso el estilo clásico con una mezcla de respeto y de irreverencia. En cuanto punto de partida del arte europeo, el clasicismo era algo que había de dominar, pero sin permitir jamás que ese dominio esclavizara a su vez. La tradición del contraclasicismo encarnada en el Greco, en Velázquez y en Goya, cada uno de ellos el artista más original de su tiempo, inspiró e instruyó a Picasso, que reclamó para sí y conquistó el derecho a figurar en su compañía. Si con sus caligramas, contradicción de caligrafía y ideograma, Apollinaire, que ha sido mencionado ya varias veces, declaraba el poeta, y yo también soy pintor, dos décadas después de esa declaración de Apollinaire, Picasso parecía responderle, y yo también soy poeta, para confesar, no sin malicia, con ironía, a un amigo español, cito a Picasso, en el fondo soy un poeta que se malogró. ¿No te parece? Voy acabando ya. He dejado, pues, para el final su poesía, aquella de la que André Breton dijo con admiración que no se parecía a ninguna otra y calificó de teatro en una pendiente. Arsenal secreto de caligrafías y palabras, su escritura libre, sin puntuación, de sabor automático, surrealista, aunque retrabajada y pintarrajeada magistralmente, es, en mi opinión, uno de los nervios principales, a la vez que la piel más sensible, de esta topografía del sur de Picasso, donde puede teatralizar los sentimientos sin temor a cometer sacrilegio alguno. Picasso dijo, y lo cito, después de todo, las artes son todas iguales. Se puede escribir una pintura con palabras, igual que se puede pintar las sensaciones en un poema. Cierro cita. Sabido es que Picasso escribe como nunca, precisamente cuando como nunca antes deja de pintar. 1935, fallece su madre, tiene una crisis personal, sentimental, está trabajando de un modo callado en una gran serie en la cual el Minotauro va a ser el principal protagonista y empieza a escribir, empieza a hacer poesía, primero en español, luego en francés, luego en español y francés, luego en francés. Son más de 340 textos poéticos escritos con acalorada pasión, a la vez que con brillante precipitación en español u francés durante más de dos décadas a partir de ese año 1935. Son momentos de tormenta, crisis personal y artística que aportan valiosos materiales para estudiar esta topografía en el sur poético del artista. Escribiendo, Picasso parece aún más libre. Como ya había dicho unos años antes, Guillermo de la Torre, analizando una carta del pintor en 1930, y cito a Guillermo de la Torre, el artista se muestra íntegramente tal como es, libérrimo y espontáneo, pintor y antiteorizante, incrédulo en cualquier tradicionalismo fácil, enemigo de todo dogma, de todo unilateralismo, de cualquier explicación racionalista. Aquí, en estos poemas, se nos cuentan poemas que escribió para sí, alguno
fue publicado en la revista Minotaur, si no recuerdo, en Calle de la, pero quedaron guardados para sí y solo a partir de los años 80 se han empezado de algún modo brevemente a estudiar, aunque en los últimos años más. En ellos se nos cuentan cuitas de amor y desgarros de muerte, estertores de guerra y gritos de corrida. Se plantan crucifixiones y los minotauros melodean entre las palabras. Pero en estos poemas también se come y se bebe, se canta y se bailan fandangos o soleares con un alma que viene de algún lugar de un vasto sur, donde, como decía Ángel González, en su Noche Negra Española, tal vez no haya otro destino que el origen. Lo español no debe confundirse con los españoles, ni mucho menos con las cosas de España, aunque seguramente en unos y en otras, en los españoles y en las cosas de España, donde antes lo encontraremos, eso, lo español. Seguimos discutiendo nosotros todavía sobre lo que es español. El sur, pues, y acabo, con una especie de enfermedad de las vanguardias, una sombra que en Picasso va a su aire. Y acabo ya dejando que el propio Picasso hable con su poesía. Que ya no puedo más de este milagro, que es el no saber nada en este mundo y no haber aprendido nada, sino a querer las cosas y comérmelas vivas y escuchar su adiós cuando suenan las horas desde lejos y se van jugando al horizonte entre muchas razones que tiene de no decir el porqué de cómo aparecieron. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a las productoras, que me imagino que ha sido difícil.